Atención, otro golpe bajo perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro es aterrador y muy triste. Hola, bienvenidos, paz y bien para todos ustedes. Los invito a quedarse hasta el final del video, ya que estaremos hablando de otra noticia que les puede interesar. Continuemos con la información. Escuchen bien, se trata de Juan de Dios Hernández, quien perdió su vida en el estado de Apure. Este crimen fue denunciado públicamente por el Partido Comunista de Venezuela, donde dice que el asesinato de su militante Juan de Dios, en el estado Apure, fronterizo con Colombia, menos de 3 meses después de que fuera aplastado en la misma zona José Urbina, miembro de la misma formación. Bueno, estas son claramente más pruebas para el saco lleno que tiene la Corte Penal Internacional en contra de Maduro y todos sus secuaces, que no han hecho otra cosa desde que llegaron al poder que destruir los recursos del país. Y no conformándose con eso, violan y aplastan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. La ONU y la CPI deben unir fuerzas y adelantar la investigación en contra de Nicolás Maduro y su cúpula por crímenes de lesa humanidad. Escuchen bien, a menos de 3 meses del asesinato del militante comunista José Urbina, reconocido comunicador popular en Apure, han secuestrado y asesinado al camarada Juan de Dios Hernández, dirigente social del PCB en Puerto Páez. Lo denunció y lo escribió en su cuenta de Twitter el secretario general de la organización política, Óscar Figueroa. Bueno, nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Que descanse en paz en los brazos del Señor. Y pedimos justicia, que los responsables paguen por estos crímenes. Atención, en otra noticia. La Fuerza Armada de Venezuela aseguró que desmanteló a un grupo de terroristas narcotraficantes colombianos. Escuchen bien, el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares dio a conocer la información y publicó imágenes del operativo. Bueno, al parecer Nicolás Maduro está poniendo manos duras en la frontera entre Colombia y Venezuela, combatiendo contra esas organizaciones criminales, contra esos guerrilleros. Todo esto es para que la CPI, Corte Penal Internacional, piense que están haciendo lo correcto, poniendo orden en el país latinoamericano, haciendo justicia. La Fuerza Armada de Venezuela desmanteló a un grupo de terroristas armados, narcotraficantes colombianos, en el estado Apure, fronterizo con Colombia, informó el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares. Así están las cosas en Venezuela. Los terroristas están en pleno territorio venezolano. Allí montan su campamento con todos sus materiales de muerte y destrucción, todo procedente y fabricado de Colombia. Fue desmantelado por militares del país suramericano, explicó el alto mando en su cuenta de Twitter, donde publicó imágenes del operativo. Paz y bien para ti y toda tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta aquí la información de este video. Hasta pronto. Chao.